pastorcillo alegre y bromista que cuidaba de su rebaño de ovejas en un monte. Un día que se aburría junto a sus corderos, se le ocurrió gastar una broma pesada gritando con todas sus fuerzas. Jejeje, esta es la mía. ¡Auxilio, auxilio! ¡Socorro, que alguien me ayude! ¡El lobo, que viene el lobo! Jejeje. Los campesinos que estaban al pie del monte, ocupados en los trabajos de la tierra, dejaron todo y salieron corriendo. ¡Dejad todo lo que estáis haciendo! ¡Pedro necesita ayuda! ¡Viene el lobo y se comerá todas las ovejas! ¡Daos prisa! ¡Rápido, no hay tiempo que perder! Al verles aparecer cansados y sudorosos, Pedro se partía de risa. Los campesinos vieron que el muchacho les había gastado una broma y volvieron enfadados a sus tareas. Unos días más tarde, el pastor embustero repitió el grito de alarma con mucha insistencia. Estos se van a enterar. ¡Auxilio, auxilio, socorro, que alguien me ayude! ¡El lobo, que viene el lobo! Jejeje. Aunque dudaron un poco, los campesinos fueron corriendo de nuevo y por segunda vez se vieron burlados por Pedro, enfadándose muchísimo. Pero bueno, este Pedro que se ha creído nos la ha vuelto a liar y con la de cosas que tengo que hacer. Algún día se arrepentirá de su comportamiento. Pero un día llegó el lobo de verdad. Estaba hambriento y empezó a comerse las ovejas. Entonces Pedro volvió a llamar de nuevo a los campesinos gritando con todas sus fuerzas. Los campesinos creyeron que sería una broma como las veces anteriores y nadie acudió para ayudar a Pedro, que vio como el lobo acababa con su rebaño. Cuando los labradores se enteraron de lo sucedido, se enfadaron muchísimo con Pedro. Esperamos que esto te haya servido de lección. Las personas que mienten no pueden esperar a que los demás confíen en ellas. Pero te daremos cada uno de nosotros una oveja para que puedas volver a tener un rebaño. Muchas gracias a todos. Esto me ha servido de lección. Pero cambiaré y no volveré a mentir jamás.